Pueblo de Manzanillo. Nos encontramos con José Antonio Hernández García. Señor José Antonio, vemos que hay dos grupos de folclóricos que se presentan en esta exhibición en el puerto. ¿Nos puede explicar de qué se trata? Mire, se trata de que Colima está de fiesta porque inicia con el congreso para maestros de danza. Vienen aproximadamente de toda la república maestros a aprender nuestro folclore, a llevarse nuestras tradiciones, a conocer nuestras tradiciones, a aprender de nuestros bailes y nuestras costumbres. ¿De qué parte de la república vienen y se van a presentar, perdón? Mira, vienen de todos los estados de la república. Viene desde Baja California hasta Zacatecas. ¿Cuántos grupos se van a presentar en este momento aquí? Hoy vamos a presentar tres grupos que presentan sus tradiciones y sus costumbres. ¿Toda la semana va a ser esta presentación? ¿O? Mire, tenemos subsedes, una sede que es Colima, subsedes de Comán, hoy que es Manzanillo, Colima, Comala, y sedes o subsedes alternas que sería Coquimatlán, Villa de Álvarez, Cuauhtémoc. O sea, otro evento de las diferentes danzas que van a venir, ¿cuándo ocurriría aquí en Manzanillo? En Manzanillo, hoy es el único día.